El expertismo es así. Y a veces, pues yo creo que grabo vídeos, o se me han grabado vídeos, he hecho vídeos y se me cruzan por ahí, tengo ahí el disco duro con los discos pendientes. No, pero espérate, primero voy a subir este. No, hoy me encuentro más en el mood de subir el otro. Y yo hice un vídeo de este juegazo, pero se me desapareció en el tiempo, ¿no? Recuerdo perfectamente que vino uno de sus editores, José Marzaga, al canal, digo, la semana que viene lo grabo. La semana que viene lo grabé. Y la semana que viene, ¿dónde está el vídeo? ¿Dónde está el vídeo? Porque no está subido, ¿no? Porque luego el otro día se buscaba y no lo encontré. A lo mejor lo subí. Bueno, en fin. Si no, si está subido, le hago otro porque este juego se lo merece y no es otro que Clásicos del Mazmorreo. Los seguidores de ese programa semanal de los lunes de Lo Hizo un Mago, que todos deberíais ver los lunes enganchados a las 10, dejad de ver otros programas que hacen ese día porque se han acogido el lunes, porque saben que el lunes es el día de los triunfadores, a las 10, no. Tenéis que mirar, Lo Hizo un Mago, ¿no? Bueno, aún lo veis en diferido y también os quiero igual, ¿vale? Entonces, Clásicos del Mazmorreo, sabéis que es un clásico, ya, un clásico en el programa, ¿no? Ha venido su editor varias veces, hemos hablado bastantes veces ya de él. Y he de decir, he de confesar, confesiones, para que no lo sepa y para que no me haya oído hablar. Yo cuando vi la primera vez Clásicos del Mazmorreo, creo que viene a la pilla por ahí, digo, hostia, esto ahí, más con esa portada, es el feísmo, ¿no? Pues es un juego que deliberadamente busca un poco ese feísmo, que luego no es feo, pero bueno, pero ese feísmo, de ese horterismo de esa época de fantasía antigua, primigenia, ¿no? Y ahora lo veía ahí y digo, hostia, esta grapa, ¿esto qué es? Esto es un retrocron, esto de Dungeons and Dragons, en el que tienes que tragar cravos, porque estos juegos es que sufrir y pa, pa, y hostia por aquí, y hostia por allá, ¿no? Que a veces a algunos les gusta, ¿no? Les gusta el guardo de Dungeons and Dragons fácil, easy, le gusta el hardcore, ¿no? El de, hola, ¿qué tal? ¡Fuera! Flechazo en la cara, vale. Yo creo que también ni un punto ni otro, pero en fin, y me perdía yo esto, ¿no? Entonces, lo que recuerdo que después vi a Joan Trecha, un gran amigo también, que ahora que juega a este, juega al suyo, juega a este, ¿no? Y, ¿jugando a esto, Joan? Bueno, sí. Y con el tiempo, J de Friki Guías y de Lo Hizo un Mago, pues también lo comentó, hostia, qué bueno, qué tal, y lo que es, tal. Bueno, a ver, empezó a hablarnos, hostia, esto tiene muy buena pinta. Y ya hicimos el especial, lo estudiamos y demás. Y aquí os traigo el manual básico, el manual básico editado por Other Shelf, de Goodman Games, ¿vale? Creo que ya es la segunda edición, o la tercera, la hacen. Mira qué chulo aquí. Es que juega con esto, tú lo ves y dices, este juego tiene 30 años, ¿no? Y no los tiene, ¿no? Esta portada es muy chula. Es de San Julián, creo recordar, el ilustrador San Julián. Hay diferentes portadas, cada edición tiene una portada así como diferente. ¿Y de qué va esto? Bueno, evidentemente, Clásico del Mazmorreo, y el nombre lo indica, ¿no? Es un producto de Goodman Games, que es un señor que, bueno, nos ha explicado bastantes veces José en el programa. Un tío que tiene una creatividad, que va al lavabo y se saca dos módulos, ¿no? Tiene una creatividad, y que quiso volver un poco a los juegos clásicos, pero de forma más sencilla y bien y básica. O sea, es muy sencillo jugar a esto. Y es que tiene una premisa, es que es espectacular, es que es espectacular. Cuando, la primera partida que juegas tú este juego, te tienes que hacer cuatro personajes, de nivel cero. Y aleatoriamente, te puede tocar un elfo churrero, el enano panadero, y todo te sale al azar. Y tienes que llevar a los cuatro personajes, cada uno con sus movidas, y lo metes en lo que se llama un embudo, una aventura en la que la van palmando, y el que se te quede, si te queda alguno, ese sube nivel 1, y a partir de ahí empiezan las aventuras. Entonces, con ese olfato clásico aventuresco, y es muy divertido. Son unas aventuras muy divertidas, ¿no? Que hay mucho humor, humor y fantasía. No humor de paródico, sino el humor, no sé, como podéis esperar un poquito en Warhammer, que no. Mira qué dibujos, qué maravilla, qué maravilla, qué cosa más retro, que te retrae a esa época. Unos personajes más que no son ni buenos ni malos, ¿no? Que te puede tocar un malvado. Mira, me encanta este rollo retro. Jugando las letras aquí integradas en el dibujo, el diseño es flipante. El diseño es, fijaros cómo se integran los logos con la ilustración, que a mí me encanta este dibujante. A ver, no será el gusto de todos, pero fijaros cómo está todo aquí integrado en el esto. Es como que me transporta a otra época. Incluso había un ilustrado de Elige tu propia aventura, ¿os acordáis de aquellos libros? Que incluso me recuerda muchísimo, muchísimo. Mira. ¿Cómo está el texto integrado aquí? ¿Cómo está todo aquí metido? Mira, estas fotos de jugadores y de movidas que han tenido ellos, eventos y demás. Y vamos, esto es una cosa que la comunidad de jugadores ha llevado para adelante, ¿vale?
Y luego ya empiezas con un detalle muy bonito, que el juego está diseñado es el, creo que lo llamamos a Jim Roloff, que es un ilustrador de TSR, de la promoción del 79, según pone aquí, uno de los grandes ilustradores de fantasía. Ya un juego que comience, ¿vale? Con una ilustración de este señor, ¿vale? De este señor clásico. Y que se lo dediquen a él, ya es bonito. Ya me tiene el corazón ganado, claro, mira, para mí ya lo tiene todo. Mira qué índice. Tab of Content, que es una introducción. Mira qué chulo, ¿eh? Mira qué chulo el índice. Con este juego, un poco ese cariño, ¿no? Que se ve un mimo especial, ¿no? Con las cosas como un poco como las de antes, ¿no? Que ahora te dan unos diseños súper bonitos, súper espectaculares, con la letra en tipografía H. Humphrey Flander, con su espacio, con su margen. Pero mira qué cariño que respira esto. Qué súper cariño que respira esto, ¿eh? Y aquí me hace mucha gracia. Muchas gracias que estar aquí de los de esto, que lo más importante de este juego, es que tienes que. Aquí lo pone esto. No eres un héroe. Eres un aventurero, un saqueador, un ratero, un azote de infieles, un hermético hechicero que guarda secretos olvidados. Buscas gloria y oro, ya sea arrebatándolos con espada o con hechizo, cubierto de la sangre y de la inmundicia de los débiles, los ocultos, los demonios y los subyugados. Hay riquezas en las profundidades. Y tienen que ser tuyas, ¿vale? Es un juego de fantasía setentera inspirado en el apéndice N. Que esto es lo importante, el apéndice N, que luego aquí lo explica bien esto. Pero el apéndice N esto lo molón. Aquí es se encuentra el apéndice N, es el apéndice N. Que aquí lo explica. A ver, el apéndice N. El apéndice N es todo lo que mola, ¿no? Todo lo grande, todo lo que. A ver, está hoy. Aquí está la PDCN, hasta la PDCN. Está aquí con todos sus patrones y demás, la zona del mapa. La zona N. ¿Dónde está la PDCN? PDCN, ¿dónde estás? Aquí, a ver, la PDCN. Ay, la PDCN. La PDCN es todo lo que molaba. A ver, la PDCN, viene aquí una lista. Aquí, la PDCN, ¿no? Todas las lecturas inspiradoras, ¿no? Que nos han llevado a querer jugar a fantasía, miren. Todo esto es el apéndice N, ¿eh? El apéndice N es. Aquí lo pone, ¿no? En la edición de 1999 del Dungeon, un guiño a Dungeon and Dragons, ¿eh? El último apartado antes del glosario es el apéndice N, en el que ya Gary Gygax detalla las novelas de fantasía y ciencia ficción que inspiraron su trabajo en el juego. Esta biografía, a menudo ignorada, ha recibido una atención renovada estos últimos años. Se trata de uno de los cimientos sobre el que se ha construido la historia de los juegos de rol de fantasía. Y es que hay más cosas que os tengo que leer. Porque es importante para que acabéis de pillar el rollo de este juego, ¿no? Y una cosa que hay que leer es esto. Que si yo ya creo que os lo leo, ya podría dejar el vídeo, ya le podéis dar al stop, ¿vale? Que es esto de aquí, ¿vale? Vos que aquí entráis, abandonad toda presunción. Pasad las páginas de tomo solo en el caso de cumplir estos requisitos. Que sois un entusiasta de la fantasía y poseedor de una mente imaginativa, familiarizado con las costumbres de los juegos de rol, conocedor de las historias y la importancia de los antiguos dioses, Gygax y Arnesol, y de sus cohortes, Brittlaw, Holmes, Kask, Kunz, Menzer y Mollby, y ducho en el papel del juez y en la práctica de la aventura. Que estáis en posesión de las herramientas necesarias para jugar al rol, a saber, papel cuadriculado y un surtido de poliedros, incluyendo, pero no limitándose al de 4, al de 6, al de 8, al de 10, al del 11, al de 12, porque en este juego, además, que sabéis los logros del gran mago Shoichi, estáis preparados para implementar el de 3, el de 5, el de 7, el de 14, el de 16, el de 24, el de 30 o el de por ciento si se necesitase su empleo. Y aunque poseáis miniaturas de metal y tapetes con propósitos lúdicos, entendéis su papel como apoyos visuales opcionales y no como prerrequisitos. Porque si hay algo especial que hace el rol y esos dados, esas tiradas locas de diferentes tipos de dados, ¿por qué quedaros solo con un de 20 y ya está? O con un D6 que tiene todo el mundo, ¿no? Darle algo especial, darle algo de carisma a los dados, ¿no? Que entendéis y apreciáis ciertos jeroglíficos visuales provenientes de los moradores de los planos superiores cuyas identidades deíficas entre los mortales han sido transcritas en la lengua común por Otus, Esli, Roslo, Holloway, Calvert, Trampier y Dee. Que debéis apreciar una vida de aventuras fantásticas y correrías, y admitir que una expedición a mazmorra facilita dirigir un juego que se centra en ello, pero que de ninguna manera excluye aventuras de mayor amplitud en agrestes parajes, en la corte, en los planos exteriores, en el mar, en el aire u otros lugares. Que contempláis las pandectas de la fantasía listadas en el apéndice N con veneración y deleite, admitiendo su papel decisivo en la creación de vuestra ficción. Que estáis preparados para comprometer
con la mano derecha sobre vuestros pequeños libros marrones que defenderéis en honor de vuestra afición rolera ante todos los recién llegados, sean jóvenes o mayores. Si no se cumplen estas condiciones, devolved entonces este libro a la estantería y huid con gran celeridad, puesto que una maldición caerá sobre el lector herético de lo que este tomo contiene. En el caso de que reunáis los requisitos, sé conscientes de que habéis sido adoctrinados en la orden del clásico del mazmorreo y de que hallaréis, camaradas, el mismo sentir dentro de la orden. Podéis continuar en paz. Y proseguimos a la lectura del libro. Introducción. La regla básica. El dado de 20. El objetivo es obtener el número más alto posible para superar una clase de dificultad. Si el resultado es igual o mayor, tienes éxito. Si no, fallas. Un 1 es un fallo automático y un 20 es un éxito automático. Y a veces pues puedes tirar otro tipo de dados. Seguimos con estos dibujos, ¿no? Te pone, ¿en qué se diferencia a otros juegos de rol que ya he jugado antes? ¿En qué se diferencia el tal? Por ejemplo, no tiene clases de prestigio, de duños, a los retroclones. Te dicen, hay tres tiradas de salvación. Te dicen, rápidamente, con esta columna, ya saben en qué se diferencia de los otros juegos de este tipo y de este palo. ¿Cómo hacer un personaje? ¿Vale? Ya te he dicho que no es el embudo que se ha montado, los dados molones, la puntuación de característica, cómo se va modificando, la suerte, ¿ves? Todos los dibujos, las tiradas de salvación, bueno, lo que viene en un manual, ¿no? Que esto lo tienen todos, ¿vale? Solo que aquí queda con estos dibujitos así retro, que buscan como ese rollo antiguo, pero que en realidad están muy bien hechos. Aquí tenéis la lista de oficios. Y tenéis aquí quesero hasta recaudador, sepulturero, te dice el arma que tiene, el bien de trueque, entrenamiento con las armas, elegir una clase, luego subir de nivel. Y aquí te viene y ya te explica un poquito pues lo que necesita una persona, ¿no? El clérigo. Aquí está con su tabla, con su nivel, los dioses que hay, el guerrero. Mira qué chulo, las órdenes militares quitan ahí en las banderas estas, las banderolas estas ahí subido. Estas cositas de diseño a mí me tiene loco el diseño. El ladrón, bueno, todas las clases. Mira, otra vez integrado aquí en el dibujo, todas las cosas. Me parece una maravilla, ¿eh? Hay mucho texto, eso sí, un libro con texto. Evidentemente no hace falta que os leáis la clase que nos toca. La clase enano que es una clase, como debe ser. Mediano. Y las habilidades. ¿Cómo hacer una prueba? No hacer. Mira, aquí está. Es un capítulo sencillito. Con la dificultad, las armas, el equipo, las pifias, impactos críticos, las tablas de críticos, combate montado, típico. Todo lo que podemos hacer con dos armas, curación, es un libro completo con todo esto. A pesar de ser sencillo, tiene todos los elementos para que podáis darle y la complejidad que queráis y todas las tareas que necesitéis. Pero básicamente esto, bueno, esto lo vais leyendo según lo hace el personaje, según vais leyendo las tiradas y demás. La tabla de conjuro, evidentemente. Los conjuros siempre es una cosa que ocupa muchísimo. Y ya pasamos a viajes y gestas. ¿Vale? El capítulo 6. Las aventuras a hacer. Es como viajar en una ambientación medieval, viajar en un mundo pequeño. Mercenario, las reglas del juez, que el máster es el juez. Aquí, pues, los consejitos estos que para que él tenga más elementos y demás. La magia. Bam, bam, bam. El demonio Bobo Wilf. ¿Vale? Sus favores. Tres dibujitos así retro, gran pam 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 pam, más debilidades, más demonios, todo este material para el juez, los pergaminos, las pociones, los no muertos, gran personaje, mitología, bestiario para que tengáis aquí todo tipo de criaturas. Y aquí los responsables del original, por aquí abajo, de la editorial original de Troll Lord. Aquí dibujas como troll. Es un juego muy de entre ellos, hecho por entre todos los colegas que juegan en convenciones. Aquí ven las apéndices, como la apéndice N, los títulos, venenos. Y viene una aventurilla de nivel 2. Viene más, ¿no? Que no quiero mirar porque quiero jugarla. Esta es la que juego yo. No, esta es la que juego yo. Rollo clásico. Aquí vienen todos los. Toda la gente que colaboró en la reedición, en el crowdfunding, ahí metidos. Todos los nombres. Bim bam. Más tablas de ayudas. El glosario. Las tablas. Te vienen otros clásicos que puedes encontrar.
más otros juegos de la editorial, que son de todo tipo, ¿vale? Tenemos hasta estos juegos japoneses. A un juego ya pasado por el canal, ¿eh? Como Abraneda, ¿vale? Y tenéis otros suplementos, ¿vale? De clásicos de Mazmorreo, como La Torre de la Perla Negra, La Prometida de la Mansión Negra. Mira esto, por favor. Mira esto, ¿eh? Operación Dragón, Operación Dagón, Operación Dagón. Me parece una joya. Y nosotros vamos con la banda, es decir, con la banda de aventureras. Únete a nosotros en las páginas del mundo de aventuras, de ambientación neutra, nuevos inspirados en el apéndice N, ¿vale? De aventuras para todo el mundo. Esta es la aventura que jugué. Es clave. Y nada, esto es clásico de Mazmorreo, este volumen que os puede asustar, pero ya sabéis que es lo típico, que mucha parte es de magia, para que juguéis esto. Os lo compráis al máster, si queréis lo compráis vosotros también y apoyáis a Other Shelf. Pero bueno, que esto lo puede tener el jugador, ningún problema. Hay unas partes para máster, pero bueno, como un día igual si queréis ser el juez, pues ahí tenéis. Y esto es un manual que me tiene, la verdad, que bastante enamorado a nivel físico, ¿vale? Este rollo retro, que en un principio dije, uff, pero me tiene cautivado, me encanta este juego, un juego que coge todo lo antiguo, pero con un sentido del humor, que tampoco es parodia, ni tampoco es, y te lleva a toda esa época, y te traslada a toda esa época, y los que no lo conozcan le trasladan a una época de fantasía a raudales, de cosas loquísimas, de fantasía, ¿no? El Señor de los No Muertos con el traje, cosas que dice, ostras. Y luego además, que esto además nos lleva a otras ambientaciones, clásicos del Mazmorreo, o sea que no se detiene en la fantasía. La verdad que podéis explorar el catálogo de clásicos del Mazmorreo y de Other Shelf, porque vais a encontrar varios juegos que os interesarán mucho. Mirad en mi canal que tengo, ya te he dicho, tengo La Braneda, tengo más juegos. Y si no, todavía no conocéis clásicos del Mazmorreo, si todavía no habéis visto Lo Hizo un Mago, os recomendaría que ahora fuerais a Lo Hizo un Mago y vierais probando donde vino José y explicó más cosas. Os recomiendo muy muy fuerte Clásico del Mazmorreo. Aquí lo tenéis. ¡Suscríbete!